Bajo el impulso de los hermanos Hugo Emilio y Derek Iván Escobar Colorado, es una realidad del club de béisbol infantil Charros de Plan del Río, que inició con solo 10 jugadores, ahora cuenta con más de 30 e intervienen en torneos de la Liga Jalapeña Infantil y La Abierta. Bueno, pues surge de una iniciativa de mi suegro y de mi esposa. Entonces nosotros venimos a llegar ahí a Plan del Río. Nos empezamos a convivir con los niños y adultos, entonces nos hace por ahí unas pláticas los niños que les gusta mucho el béis, entonces empezamos a invitarlos a entrenar en el campo de Plan del Río, nos llegan 11 niños el primer entrenamiento y pues de ahí surge este bonito proyecto que tenemos y hasta ahorita 42 niños son los que están llegando desde los 4 años hasta los 13 años que tenemos. Más que nada tenemos que coordinarnos junto con mi hermano y su esposa y pues mi mamá, nos coordinamos también con los padres de familia, más que nada tratar de contratar, pues hemos buscado la manera de un camión en donde pues llevamos a todos los niños con buena seguridad y pues sus papás acompañándolos tanto como papás como porras para poder venir y pues que los niños más que nada jueguen, ¿no? Porque pues nuestro principal objetivo es que los niños jueguen, se divierten y pues vayan aprendiendo valores a la hora de practicar pues este deporte. Con esfuerzo los padres de familia, algunos patrocinadores, los peloteros de los Charros se trasladan a esta ciudad para sostener sus diferentes compromisos, los infantiles en jornada sabatina y los mayores en la libre dominical. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.